Bueno, nos encontramos con dirigentes de la línea de Evolución Radical. Mauro Neves, el candidato aquí en nuestra ciudad, que las pasadas elecciones. ¿Qué tal, Mauro? ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, con una reunión con dirigentes de toda la sesión. Así es, se sigue trabajando una vez finalizadas las elecciones. Como se dijo desde el Vamos, ¿no? El trabajo principal arrancaba al día siguiente de las elecciones. Y bueno, acá estamos planteando los proyectos y las ideas a seguir. Y la verdad que ha sido una jornada demasiado buena, muy fructífera. Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y bueno, ¿está definida la interna en la provincia? ¿Ya se puede decir que se conoce quién la ganó o todavía hay algunas cosas por recontar? No, bueno, está definida porque ya se ha llevado a cabo la elección y el radicalismo se ha expresado. El tema que hay es una realidad que es distinta a la que habitualmente se da, ¿no es cierto? Fue una interna donde participaron una gran cantidad de radicales, votó mucho más que en la elección anterior, y el margen que tiene quien ganó es muy, muy chica la diferencia. Entonces, desde protagonismo radical, lo que se está planteando, en su momento con el escrutinio provisorio y con una tendencia, quien venía estando en el oficialismo partidario se adjudicaron el triunfo, pero bueno, queda hacer el recuento definitivo y cada vez que se van corroborando con las actas, esos márgenes se achican. Entonces nosotros queremos actuar con responsabilidad, esperar que el resultado definitivo esté. Si a la lista de protagonismo radical le tocó perder y que ganó el otro candidato, vamos a acompañar. Y si no, también nos tenemos que hacer cargo del radicalismo de la provincia, ¿no? De la conducción del comité provincial. El margen es muy chico. Quedan contabilizar una cantidad importante de distritos y de mesas, que ahí se va a visualizar cuál es el resultado final. Lo que sí salta a la vista haciendo la primera lectura con no con los números finos que me estás marcando, sino con los números en grueso, que casi la mitad de los afiliados quieren otro tipo de conducción, ¿no? A ver, la verdad que el radicalismo en esta importante participación que tuvo se expresó en mitades iguales, 50%. Quien gane la elección va a ganar por mil, mil y pico de votos. En realidad no es significativo el voto, es significativo el mensaje de los radicales, ¿eh? Ninguno de las dos fracciones, gane quien gane, puede eludir al otro. Nosotros claramente decíamos que el radicalismo tenía que tener otra actitud, que tenía que ser recuperar esa vocación de liderazgo, que tiene que ser protagonista en las decisiones con respecto a nuestros socios en el frente de Juntos por el Cambio, que no alcanza con el frente como está, sino que hay que ir a convocar a nuevas fuerzas para incorporarlas, para hacer más grande Juntos por el Cambio y poder construir una nueva mayoría que nos ponga nuevamente en el gobierno, ¿no? ¿Y en eso están? Y en eso estamos. La verdad que yo celebro esta reunión que estamos teniendo acá en Capitán Sarmiento. Bueno, vos lo sabés muy bien porque también cuando hicimos la nota anterior, vos nos hablabas del después, después si se iba a acordar, después qué se iba a hacer, ¿te acordás que? Y nosotros decíamos, bueno, la elección es una circunstancia, pero la idea es que el radicalismo tome fuerza, hay que unificarlo. Yo creo que ha mostrado solidez no solamente por la interna que hizo en la provincia de Buenos Aires, sino la que se hizo en Córdoba, la que se hizo en Capital Federal. El radicalismo en todas las instancias fueron más afiliados a votar. O sea que está respondiendo con fuerza, con vigorosidad a esta convocatoria de redefinición del rol que tiene que ocupar el radicalismo en Juntos por el Cambio. Y creo que nosotros tenemos la enorme responsabilidad de no defraudar esas expectativas.
Se ha expresado en el caso de la provincia de Buenos Aires por mitades, pero ha sido contundente en la capital federal. En Córdoba también se ha expresado por mitades. Entonces nos obliga a que no pensemos en términos de sectores internos dentro del partido, sino que realmente hagamos un esfuerzo para unirlo y salir con toda la potencialidad que el radicalismo lo caracteriza a liderar Juntos por el Cambio. En esta elección también se le eligieron congresales. ¿La Mesa Nacional cuándo se va a estar reuniendo? Bueno, en realidad la Convención Nacional tendrá que reunirse después de que terminen de renovarse las autoridades, así como dije, fue en Córdoba, en Capital, Buenos Aires, elegimos, además de las autoridades distritales, provinciales, también los delegados del Comité Nacional. Cuando estén todas las autoridades electas, se convocará rápidamente a la Convención Nacional, y cuando esté definido también lo de la provincia, el resultado final, pronto vamos a tener una convención provincial. Mauro, y en nuestra ciudad, bueno, ¿cómo se dio el día después? El día de las elecciones, bueno, vos estuviste, el clima fue bastante bueno, fue muy bueno, no le vamos a dar mucha vuelta. Al día siguiente, bueno, si bien ese mismo día habíamos acordado ya con Biaín la posibilidad de una reunión y de ir construyendo entre todos un nuevo radicalismo acá en nuestra ciudad. Todavía esa reunión no se ha dado. Estamos esperando la convocatoria y el hecho de poder trabajar en conjunto, ¿no? Coincidimos en varias cosas ese día de las elecciones y creo que podemos llegar a remontar y a sacar adelante este partido que lamentablemente tan alicaído está, ¿no? Ramiro, siguiendo lo que fue en lo que pasó en nuestra ciudad, lo que pasó a nivel provincia, en la segunda sesión en su conjunto también fue una elección muy pareja. Yo creo que fue una elección importante la que se hizo para este espacio, que fue su primera elección conformándose este frente político. Nosotros representamos a Evolución y fue su primera elección. Enfrentamos a una gran estructura, la característica de la estructura que enfrentamos en esta elección. Nos decía que teníamos la mayor cantidad de intendentes en contra, la mayor cantidad de legisladores en contra, que íbamos frente a todo. A pesar de eso, se dio un resultado que a nosotros nos pone muy orgulloso, porque hemos consolidado equipo en cada uno de los municipios. Logramos un 35% en la segunda sección electoral, ganamos varios municipios, tenemos la minoría para integrar en todos, y bueno, por eso esta reunión también, para organizarnos y poder fijar nuevos objetivos que consoliden este trabajo que venimos realizando y potenciarlo para la futura elección. Ramiro, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Mauro. Gracias, Julio, a vos.